La rabia es una enfermedad mortal. Tanto los animales que se contagian como los humanos que pueden ser atacados por un animal infectado fallecerán por esta causa de no recibir el tratamiento oportuno. Evitar contagios es importante, ya que en el estado la infección está presente. Tan solo en 2021 ya se han identificado 7 focos rábicos y uno corresponde a este territorio, informó Salvador García Hernández, médico adscrito al programa de zoonosis del OPD Servicios de Salud Jalisco. García Hernández insistió en que se debe evitar el contacto con animales, principalmente silvestres o que no estén vacunados contra la rabia, ya que los ataques de animales a humanos también son frecuentes en la entidad. El médico adscrito al programa de zoonosis del OPD Servicios de Salud Jalisco concluyó mencionando que actualmente se cuenta con vacuna antirrábica en todas las regiones del estado y además hay abasto del tratamiento para humanos en caso de haber sido atacados. En Colotlán, señal informativa, Gonzalo Vela.